Hola amigos, buenas noches. ¿Qué tanto serían capaces ustedes de ofrecerle al ser innombrable para poder tener un hijo? Yo sé que es el máximo sueño para muchos de nosotros, pero ¿acaso eres capaz de entregarle tu vida propia con tal de tener felicidad para toda la vida? Les voy a contar una aterradora historia que sucedió en un ranchito en el cual un campesino soñaba con tener familia. Para eso, ofreció el alma de su esposa al ser innombrable. De hecho, también el espíritu de su burro e incluso hasta la de él, en un aterrador pacto ahí en la montaña. Pero bueno, mejor dejen hecho a volar su imaginación esta noche, con un relato que se llama El Hijo del Nahual, historia de un pacto con el diablo. Así que por favor, cierren sus ojos y comenzamos. Señor Chemo San Juan, buenas noches. En un pueblito del estado de Guanajuato, un lugar llamado Uriangato, vivía un campesino llamado Ramón Sánchez, el cual poseía una pequeña parcela en donde cultivaba maíz y frijol. Una tarde que regresaba montado en su mula, después de una dura jornada, miró a una mujer muy hermosa lavando allí en un pozo. ¿Quién sabe por qué? Pero allí prometió que algún día la haría su esposa a cualquier costo. María era esa joven de una belleza inigual, de clase indígena, de piel bronceada. La verdad tenía un lindo rostro. Este había cautivado al campesino, quien desde ese día empezó a visitarla. A esta le daba cuanto regalo podía y estaba a su alcance. Pero bueno, María era la menor de 5 hermanos, todos criados entre la pobreza y hambre. Eran de costumbres muy arraigadas, además no tenían estudios. Los padres, al saber que Ramón la quería como esposa, pensaron en el futuro de la muchacha, para así sacarla de aquella miseria. Por eso es que no dudaron en darle consentimiento para que el campesino la tomara como esposa. Pero bueno, un mes después, en el pueblo hubo fiesta. Pues quién sabe cómo le hizo Ramón, pero logró casarse con María. Todo fue borrachera y felicidad, sin imaginar ni siquiera todo lo que el destino les estaba deparando. Ramón era un hombre maduro, uno que anhelaba tener hijos, y creía que en ese momento María se los daría. Todas las noches, este hombre le rogaba a Dios que por favor le diera la dicha de tener un hijo. Así este hombre no moriría sin lograr ser padre, sin tener aquella ilusión. Cuenta la historia que pasaron los días, meses y años, y eso nunca sucedió. La desdicha terminó por convertirlo en un tipo de carácter agrio, muy lleno de amargura. Uno que se refugiaba en las cantinas y siempre culpaba a la pobre mujer de sus males. Pero bueno, este miserable hombre se pasaba los días ahogando sus penas con alcohol, de hecho día y noche, y no regresaba a su casa hasta ya muy tarde, pero solamente para golpear a su esposa, reprochándole que no servía para nada. Además, siempre le gritaba que su mula era más inteligente que ella. María, con abnegación, aceptaba lo que con golpes aquel hombre le decía, porque en el fondo de las cosas, y a pesar de la diferencia de edades, ella lo amaba y siempre le lloraba su desdicha, sin imaginar algo que estaba por venir. Pero bueno, una noche que el campesino estaba en la cantina, un desconocido lo miró y le soltó una sonora carcajada. Fue allí que don Ramón creyó que éste se reía de él. Para eso sacó su machete y lo enfrentó. Pero después lamentaría su osadía, pues ese sujeto de un solo golpe lo aventó y éste cayó desmayado. Como pudo, se paró
y dando pasos tambaleantes, abandonó la cantina, pues se sentía humillado. Y la verdad, alguien tenía que pagar aquella ofensa. Pensaba que su esposa era la culpable de su orgullo herido y debía de recibir su castigo, o como quien dice, su merecido. Así que de inmediato se dirigió en su mula a su casa. La sangre le estaba hirviendo por sus venas y deseaba llegar pronto a su jacal para castigar a su pobre mujer. Pero bueno, cuando quiso montar la bestia, este resbaló, cayéndose en el piso, y al verse que estaba todo lastimado, por sus labios brotaron maldiciones, todas en contra de la pobre mujer. El burro, al escucharlo, huyó despavorido, abandonado al infeliz ahí en el monte y a su suerte, el cual se perdió en ese momento. Ramón hasta ese entonces comprendió su error, pues tendría que recorrer varios kilómetros a pie para llegar a su choza. El campesino, sin tener más remedio, empezó a caminar torpemente por un lugar que supuestamente le servía de atajo, y la verdad estaba muy oscuro y pegado al cerro. La noche se tornaba tenebrosa, pues aunque había luna llena, esta se escondía entre las nubes negras, haciendo más tétrico aquel escenario. El indio guarachudo se sentía tan miserable por no tener hijos, tanto que en su mente se alojaba la idea de pactar con el Señor de las Tinieblas, ya que su abuelo, en sus tiempos, hizo trato con el diablo y éste le dio riquezas, unas que desaparecieron de la noche a la mañana, junto con el abuelo, y de ellos ya no se supo nada. De pronto, se estremeció algo, cuando en esos oscuros pensamientos invadieron totalmente su cabeza, y por temor a Dios, olvidó todo en ese momento. La falta de alcohol en la sangre le despertó el miedo al indio Ramón. Entonces, le pareció que escuchaba algunos pasos. Era como si alguien en ese momento lo viniera siguiendo en esa desolada vereda. Cualquiera que anduviera por ese solitario camino a esas horas de la noche estaría aterrorizado. Eso fue lo que pensó en voz alta, para darse valor. Inesperadamente, de nuevo los negros pensamientos taladraron su mente, pues creía que era el momento de invocar al ser, aquella cosa de la oscuridad, ese ser que supuestamente cumplía cualquier deseo. De hecho, le estaba llamando para que le diera la dicha de poder tener un hijo. Y este ser se llamaba Satanás, el amo y rey del engaño. Pero bueno, cuando llegó a lo alto de un cerro, se arrodilló y exclamó estas palabras: «Oh Señor de los infiernos, oh glorioso, innombrable, invoco tu presencia, porque quiero que me ayudes a tener un niño, a cualquier precio, no importa. Si quieres, te ofrezco el alma de mi esposa, la de mi burro, o si lo prefieres, la mía, si es que lo crees necesario». Y esto lo dijo con una voz muy segura. Señor Chomo San Juan, se cree que en los ranchos todo acto trae consecuencias y que el poder de la mente y las palabras es inmenso. Y aquella noche se confirmaría esto. Y la verdad, ese dicho tiene mucho de verdad. Pues minutos después, una criatura horrenda brotó de la oscuridad, llamando al campesino por su nombre. «A ver, Ramón, ¿tú eres el que me está invocando?» El indio guarachudo sintió que las piernas le flaqueaban y el terror lo invadía. No podía creer lo que sus ojos estaban mirando. Allí frente a él estaba una horripilante figura, una salida de entre las sombras del infierno, con una sonrisa diabólica, la cual
y estaba frente a él. Fue tanta la impresión del campesino que allí lo abandonaron sus sentidos y ya no supo nada. Ya era otro día cuando el campesino regresó al mundo real. Estaba en su cama, pero no sabía cómo diablos había llegado hasta su jacal. A su lado se encontraba su mujer, la cual le sonreía. Aquella escena le hizo recordar la mañana siguiente de su boda. Resulta que mientras el hombre andaba de parranda, a la casa llegó un charro, uno vestido de negro, el cual le trajo de regalo carne de cerdo seca. Además, un platillo hecho con sangre, el cual supuestamente sabía exquisito, y le indicó que lo comiera, que era un regalo atrasado de bodas, y que sería mejor que lo hiciera, porque era lo que nunca hubiera probado en su vida. Tanto que al comerlo, le daría la única oportunidad de pedir lo que más anhelara en la vida. ¿Y qué fue lo que pediste? En tono de burla le preguntó el campesino a la mujer. Ella contestó que pidió poder darle un hijo para que cumpliera su sueño de ser padre. Pero este hombre respondió en un tono burlón y sarcástico. Estás bien loca, mujer. La verdad, eso que dices es mentira. Yo no mandé a nadie con un regalo. Y si lo hice, ni me acuerdo, estaba borracho. Es más, no sé ni cómo rayos vine a dar hasta el jacal, si yo me perdí muy lejos y de hecho no estaba mi burro. La esposa del campesino ya no alcanzó a decir más, pues se dio cuenta que su esposo roncaba como si fuera un burro y no logró escuchar toda la historia que les estoy contando. Pero bueno, el siguiente viernes regresó la visita, porque se escuchaba el trotar de un caballo. Pero curiosamente, este venía solo y nadie lo venía arreando. Y no era un caballo, más bien era un burro. El marido se perdía por días y ya no quería trabajar. De hecho, el burro andaba por allí sin comer y todo descuidado. El tiempo siguió su curso y María era visitado por un burro negro, el cual en su lomo traía regalos y alimentos como siempre. Era como si le leyera su mente, ya que este animal en una ocasión le dio una moneda de oro para que comprara maíz y comida. Y allí la mujer descubrió que algo en todo esto no cuadraba. Extrañamente, después de unos meses, quién sabe cómo, pero María por fin quedó embarazada. Ahora, y el más grande de los sueños de su esposo estaba por realizarse. Varios meses después, un bebé llegó a ese hogar. Y este era un varoncito, uno de tez blanca, de una hermosura envidiable. La mujer, a la primera semana de querer amamantarlo, se dio cuenta que su hijo tenía dientes y repudiaba la leche. Por eso ningún alimento le servía. Para eso le dieron fruta, queso y más, pero ninguna cosa lo alimentaba. Por su parte, Ramón estaba feliz de tener a su hijo, así que dejó de tomar y se dedicó a trabajar el campo. Y una vez, cuando quiso cargar al niño, este se volteó a mirarlo, pero de una forma siniestra. Era como si el propio niño le deseara la muerte. Fue entonces que se percató que algo no andaba bien en todo esto. Los ojos de aquella criatura eran rojos, y en vez de dientes, ahora tenía colmillos, unos que parecían de animal. Además, comprobó que su hijo en nada se parecía a él. Más bien, tenía rasgos, pero parecidos a los de su compadre. El hombre, lleno de rabia, desenfundó su machete y acabó con la vida de la mujer en segundos. Esto porque supuestamente ella lo había engañado con su compadre y solamente así lavó aquella ofensa. Ya nadie importaba
y estaba tan furioso que también trató de acabar con ese niño. Supuestamente él tenía la culpa de sus males y que él no sería la burla de nadie más. Fue en ese momento que de atrás de la puerta una extraña voz hizo presente y le exclamó: "Detente, maldito. Mi niño no tiene la culpa de que tú seas un burro. De hecho, eres un animal. ¿Qué acaso eso no era lo que pedías? Recuerda que esa noche hasta me ofreciste tu alma, la de tu mujer y la de tu burro. Pero bueno, ya tengo las dos primeras. Ahora solamente me falta la tuya". Esto lo exclamó un demonio con una voz tenebrosa. Al voltear, el indígena no lo podía creer. Buscó entre la oscuridad para saber de dónde venía aquella siniestra voz. Y con horror descubrió que esta era la de su burro, el cual caminaba en posición humana, en dos patas, y le hablaba como si fuera un ser humano. Ante él emanó una horrenda criatura, una de ojos azules, parecidos al mar, con una pata de burro y otra de cabra, las delanteras. Entonces se dio cuenta que ese extraño animal era el padre de su pequeño y era un nahual, un ser emanado del infierno. Este ser demoníaco le leyó la mente y le dijo en voz alta: "Así es, amigo. Ese es mi hijo. Como verás, tú no sirves para engendrar, porque esa noche el diablo sintió lástima por ti y te dio a una de sus bestias para que la criaras como si fuera un hijo tuyo. Solo que al perder el control y al matar a su madre, desataste su furia y ahora tú correrás la misma suerte". Cuenta la historia que Ramón, al escuchar aquellas palabras y al saber que estaba perdido, salió corriendo para esconderse en la iglesia del pueblo, donde le contó todo al párroco de cómo inició y todo lo que miró esa noche. Lamentablemente su vida ya no fue igual. A él su problema se le agrandó porque perdió el razonamiento y no lo pudieron procesar por el homicidio de la mujer, y se la pasó viviendo afuera de la iglesia, sin sentido y sin razón. Cuentan las malas lenguas que una noche, a eso de las 3 de la madrugada, sintió que algo se estaba arrastrando por el piso e imaginó que se trataba de su perro. Al levantar la mirada, con horror descubrió que era esa aberración, aquella que había tenido su esposa, y este le entregó un machete para cumplir con su trato. Así que sin pensarlo más y para dejar de sufrir, tomó el machete que le ofreció y con este se arrebató la vida. De esa manera, el trato ya estaba cerrado y ambas partes ya habían pagado con su vida la osadía de pactar y de hacer un trato con el diablo, con el ser atrapa almas, con el rey de la mentira, con quien había empeñado su alma esa noche, y este se la arrastró a lo más oscuro de los infiernos, a donde sin saberlo y al pactar con este, ya estaba muerto desde esa noche. Gracias. Relato escrito, adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Úrsula Pérez Bravo. Amigos, se los he dicho muchas veces, el ser innombrable, el compadre, el vade, el tío, Satanás, como le quieras llamar, es el rey de las mentiras y de los engaños. Todo que pacta con él tiene consecuencias. Y como dice en este relato, este hombre quiso tener un hijo sin imaginar que perdería su vida y acabó con la de su mujer, aquella que supuestamente juró para siempre.
Pero bueno, estos son relatos del rancho basados en eventos reales. Son cosas aterradoras e inimaginables. Espero que les haya gustado. Es un relato compartido en el estado de Guanajuato por unos amigos. Así que ya para despedirme les quiero decir que muchas gracias por estar con nosotros cada día. De corazón les quiero pedir una disculpa si no lo narro como merecen. Los relatos contados en vivo son muy difíciles de narrar, porque realmente yo los escojo al azar. De hecho, no los estudio. Pero trato de darles ese toque, aquel que le da la gente cuando lo cuenta. Gracias y que Dios me los bendiga y hasta mañana. Que pasen una excelente madrugada. Gracias.